Buenas a todos, viciados y viciadas del mundo. Estamos en la segunda parte de Ratchet & Clank Nexus, en un nuevo live. Y bueno, vamos a seguir con esta aventura gráfica, a ver qué nos depara en este nuevo ratillo que voy a echar. Ahora me van a empezar a aparecer seguramente bichos por todos lados. Bueno, la nave está destruida, como comprobaréis en la primera parte. A ver a dónde tengo que ir, porque esto. Voy de cacho en cacho aquí, pero estoy en medio de la nada ahora mismo. Tendré que llegar a alguna nave o algo que haya por ahí para escapar. Ratchet, cuidado. Vamos a cargarnos a esos. Bien. ¿Y ahora dónde voy? Aquí. Aquí ya nos han puesto munición porque saben que ya puede andar escaseando. Allá. A ver si llego ya donde tenga que llegar, porque no hago más que saltar entre piezas de estas. Y matar a algún bicho que otro. A ver. Parece que ahí ya me meto en algo un poco más refugiado. Uf. Por poco me da. A lo tonto por poco me da. Por esperarme. No sé si tendré que tirarme a esa nave que tiene una plataforma de estas magnéticas. Que yo creo que sí va a ser eso. Lo que tengo que hacer. ¿Qué cojones tengo que hacer ahora? Me tengo que pegar, ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, 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 bien. Justo a lo que yo me refería. Hay que atacar la nave enemiga. Comandante 118 informa. Ha caído, señor. Le dimos. Bien. Envío las coordenadas al planeta Yerek. Tenemos trabajo. Bueno, creo que es la primera vez que no está Clank en mi espalda, la espalda de Ratchet desde que he empezado el juego. No debimos dejar que se enfrentaran a los gemelos sin ayuda. Debí decirles que evacuaran. No hay que pensar en lo que se pudo haber hecho. Hay cosas que no podemos controlar. ¿Quieres que se lo cuente a ella? No. Lo haré yo. ¿Estás bien? Tu unidad de navegación te localiza en el sector Zarco. Los perdimos. Perdimos a Kronk y Zephyr. ¿Los perdisteis? Nah, seguro que andan por ahí perdidos en el espacio y aparecerán. Pero Clank y yo los detendremos antes de que hagan daño a alguien más. Escúchame.
Vuelve a Ciudad Meridiana. Tal. Por favor, tú y Clank, ahora sois todo lo que me queda. Tengo que arreglar esto. Te mantendré informada. Bien, por fin estoy en tierra firme. Ya he dejado las naves. Fue abandonado hace 20 años, cuando lo clasaron como Alpha 9. ¿Qué es Alpha 9? Significa embrujado. Estos tornillos gordos valen bastante más que los pequeñitos. Valen por 25 cada uno o por 5, no sé. Hay que encontrar el modo de salir de este valle. Esto ya me gusta más que no esté en el espacio. Porque en el espacio es todo el rato lo mismo. Vamos a volar un poco con el gorrocóptero este. Esto está demasiado tranquilo, la verdad. Seguramente aquí empiecen a salir bichos enseguida. Vamos a ver por aquí. Clank, ¿has visto eso? ¿Ver el qué? Nada, nada, nada. Ahora también puedo coger mineral, que no sé por qué se podrá canjear. Eso me lo voy a cargar. A ver si encuentro pronto una máquina, que son como una máquina, como unas tiendas para comprar nuevas armas. Que quiero comprar ya alguna nueva. Vale, si antes lo digo, antes aparece un arma nueva. Rayo gravitacional para moverse por el planeta. Tendré que enseñarte a usarlo. Es complicadillo para vosotros. Los primitivos. Primero, dispara un rayo a este objetivo gravitatorio. Creo que le estás cogiendo el truco. Ahora, dispara aquel objetivo gravitatorio para crear una corriente. A ver. Sí que me he equivocado, voy a hacerlo bien. Disparo aquí con el círculo, disparo aquí. Y supongo que si ahora me meto en medio, me deja pasar. Ahí está, justo. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Va a ser por aquí, me parece a mí, ¿no? Porque si vengo de allí, vamos a ver. Lo dejo aquí. Lo pongo allí. Y ahí está. Esto justo se derrumba ahora. Seguro que no es para que use el arma este nuevo. A ver. Recibido, gracias, Tal. Me sorprende que estés tan dispuesto a meterte en una alcantarilla. Esos dos han matado a Kronk y a Zephyr. No me importa dónde tengamos que ir. Tengo varios sitios para ir. Por aquí y por allí. Y me parece que ir por aquí. Y allí hay bastantes bichos a los que atacar. Ahí vamos. Así siempre desde lejos es mejor, para que no te rodeen. Tal, este planeta está repleto de matones. ¿Para qué habrán puesto patrullas? Ahí. Esa es una máquina para comprar armas, si no me equivoco. Ahora la voy a ver. Vamos a ver, me voy a acercar. Voy a coger las cajas primero.
Eso también, también. Vale. Pues vamos a ver. Ahí está, justo para comprar armas. A ver, esta es la única que puedo comprar ahora mismo. Y si cojo alguna caja más, puedo comprar esta. Vamos a ver cuál me interesa más. Esta escopeta temporal utiliza energía cuántica para otorgar más poder de detección a su letal munición. Este útil dispositivo invoca fantasmas y duendes de un universo paralelo y ya para enfrentarse a los enemigos o colarse en el carril busbao. En el carril busbao, bueno. A ver, yo iré a comprar esta, a ver qué tal está. Y munición... no me deja comprar porque la tengo a tope toda. Vale, bien. Bueno, pues voy atrás. Aquí puedo ver el mapa del planeta, que me lo acaba de poner, no sabía que se podía ver. Es bastante grande, no está mal. Y supongo que puedo ir a otros planetas, como en otras ediciones del juego. Y bueno, vamos a seguir por aquí a ver qué tal, a ver qué hay. Había otro camino también, pero bueno, como no me puedo dividir en dos. Ah, mira, se pone la linterna, o sea, es como en el... en la primera parte de esta historia de Ratchet & Clank que estoy subiendo a YouTube, que también se ponía la linterna automáticamente. No sé por qué pita eso, pero no sé si va a explotar o qué va a hacer. A ver, viaje otra vez porque no sé para qué es esto, es que no lo sé. Ah, vale, para que pase por el tubo este, vale, bien. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos en unas alcantarillas o algo así por el estilo. Y a cambiar a la pistola normal. Indicios del equipo de Pollux. Si utilizó objetivos gravitatorios para moverse por las ruinas, ¿podríamos rastrearlo hasta su ubicación? Vale. Voy a ver para qué sirve esto, porque no lo sé. Vale. Esto va por tiempo. A ver si me da tiempo. Disparo aquí. Disparo ahí. Me subo y ahí estamos. Bueno, me ha sobrado tiempo. Bueno, ni tanto que me ha sobrado. No sé si se cerrará o no. Vamos a seguir subiendo por aquí. Menos mal que tengo linterna, porque está bastante oscuro esto. Ahí tenemos otro holograma, que ya cogimos uno en el episodio anterior. Hay cosas que brillan, que no sé qué son. Florecillas estas. Los bichos estos me ven y se asustan y se esconden. No sé por qué. Bueno, ahora creo que ya no se asustan. Pero antes han escondido bastantes. Ay, qué bien. Soy muy listo. Qué bien he saltado. A ver, vamos a ver. Vamos allá otra vez. Chan, 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 chan. Ahora se cae la cosa esta. Me aparecen otros cuantos. Los cargo a todos. Y a ver si no me caigo ahora. Pues está a punto de caer otra vez en el mismo sitio, así que fíjate. A ver. Vale, no se asustan de mí los bichos. Yo creo que se asustan de los temblores. Vamos a seguir por aquí. Esta planta me voy a tener que cargar porque si no, no va a dejar de echar bichos asquerosos. Porque son bastante asquerosos, la verdad. Las cosas como son. Esto no sé qué es. Como un agua bendita o algo así, porque brilla muchísimo. Ah, me tengo que cargar.
las mierdas estas, porque si no, no van a parar de salir. Voy a cambiar de arma, a ver qué hace cago con esta. Ahí, ahí. Una menos. Este arma me ha venido mejor para enemigos pequeños, para ir empujándolos a todos en con las ondas que lanza esta pistola. A ver por dónde voy, porque no sé si es por aquí por donde he venido. No lo sé. Creo que sí, es por aquí por donde he venido, así que sí. Ya voy para allá. Por aquí parece que salgo otra vez a la luz. Ya he vuelto a recargar toda la vida, que me habían hecho un poco de daño. La nave de despliegue de un matón. Vamos a seguirle a ver si nos lleva al laboratorio de... Vale. Pues por aquí creo que tengo que volar con el gorrocóptero, bueno, que no se llama así, está claro. Además tiene tres, pero bueno, yo lo voy a llamar gorrocóptero porque me gusta llamarlo gorrocóptero. Vale. Hay objetivos gravitatorios de polis por todas partes. Debemos de estar acercándonos. Cuidado. Los gemelos lo raptaron hace seis meses. Ya saben que habrá estado trabajando. Y aquí me tiro aquí. Vale. De ahí me voy a tener que ir ahí. Con esta, supongo. ¿No? No, esta va ahí, yo creo. Pero para eso me tendré que subir aquí primero. O no sé. Vamos a ver. No puedo subir por las enredaderas estas. No. Vale. ¿Cómo cojones subo aquí? Ah, vale. Puedes crear más de una corriente gravitatoria a la vez. Esto, si se mezclan, va a hacer que salga una del suelo de fijo, ¿no? No, pero al mezclarse... Si me deja... Vale, está en dirección contraria. ¿Me deja bajarme? No, no me deja bajarme. Me está vacilando el rayo este ya. Ahora. Vale, voy a tener que hacer así. Desde aquí, que lo había hecho al revés, hasta aquí. Entonces ahora sí que debería... Y ahora me cambio. ¡No! Vale. Ya sé cómo hacerlo, Ya sé cómo hacerlo, sí, me dejan. Ya tenéis que hacer así. Porque lo que quiero es coger las cajas. Ay, ay, ay. Entonces, ahora sí están en buena dirección. Me meto aquí. Y me caigo. Por anticiparme. Muy mal. Ahí estamos, sí, señor. Pues nada, unos cuantos más de tornillos. Merece la pena porque son bastantes. Ahora vamos a cambiar la dirección de esto. Mal. De la del otro. Este sí estaba bien. Este iba de ahí a ahí. El que tengo que cambiar es este, que va de aquí. Y otra vez. A aquí. Entonces ahora yo me subo. Me subo aquí. Y ya hemos pasado. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a matar a estos bichejos. Estos que vienen aquí ya son un poquito más fuertes, como se puede ver. Ya se está empezando a complicar la cosa. Mira, le voy a matar desde lejos porque va a ser más fácil que ir hasta allí, seguramente. Vale, bien. Creamos el campo gravitatorio y vamos por allá. Suena una musiquita ahí celestial cuando me subo en el cacharro este. Joder. Vale. A ver, ahora tengo que subir aquí arriba, puede ser, no lo sé. No, voy a tener que ir hasta allí, me parece a mí. Entonces va a ser desde aquí hasta allí, si llega, no sé. Sí, correcto.
Bien, y además ahí tengo bastantes cajas y una palanca. Voy a quitar este campo por si tengo que hacer otro rápidamente, porque ve ahí la palanca. ¡Uah! Se me ha ido la vida por ahí, se ha caído. No sé si subirá. No. Vale, pues vamos allá. Sí, mira, me ha recargado un poco de vida, parece. A ver, giramos la palanca. Bueno, por lo que veo es para volver allí o... No. Ajá. Le he girado otra vez. No, no me deja. Me va a faltar tiempo, estoy viendo que me va a faltar tiempo, sí. Estoy viendo que me va a faltar tiempo. Lo he hecho mal. Voy a volver aquí, claro. Voy a volver otra vez a la palanca. Y antes de dar a la palanca ya pensar cómo hacerlo. Vamos a ver. Vamos aquí con la música celestial esta. Y a ver, esta se gira para que yo me mueva con esta. Pero, ¿cómo narices llego hasta ahí? ¿Se puede llegar saltando? Es que no... Sí, 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 parece que sí. Puede que muera en el intento también. Las cosas son así. Pero bueno, habrá que probar. Vamos a ver. No, pues no me deja. Es justo lo que he dicho, voy a morir en el intento. Pero bueno, descarto una de las opciones. Y ahora tendré que pensar cómo es, porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Vamos, ahí tengo que ir justo para la palanca. Y luego es de aquí. Ahí. Pero ¿cómo salgo de aquí? Bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Chan, 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 chan. Otra vez aquí. Ahí va. Que serán bombas. Vale, nos vamos para allá. Ya sé cómo es. Es mezclando los campos como antes. Vale, 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 vale. Ahora sí. Ahora sí que sí. Entonces yo giro aquí la palanca. Tan, 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 tan. Salud al máximo, bien. Ahora, pulse. Disparo aquí el campo gravitatorio hasta aquí. Esto lo voy a cambiar de aquí a ahí para que vaya en esa dirección. Y ahora yo salto aquí y de puta madre. Bien, genial. A ver, voy a cambiar de arma. Ahora bombas estas, a ver. Cada vez son más grandes los bichos estos. Vale, vamos allá, vamos a coger todo lo que haya por ahí, siempre hay que cogerlo para luego comprar armas. Esto no me lo puedo cagar por lo que veo. No, no puedo. Vale, seguimos por aquí, a ver qué hay. Aquí hay un poquito de cristal de este que es raritanio, se llama. Supongo de que es raro, no sé por qué tendrá ese nombre. Habrá un modo de pasar por esta reja. Ahora un modo, digo yo. Disparándolo con... No me deja disparar el campo gravitatorio ese tampoco. Pero... Si yo disparo con esto... Ah, ahí está. Me la cargo y fuera. A ver. Vamos a coger esto. Ya tengo otra vez la linterna esta automática. O una luciérnaga, no sé exactamente qué es. Y a ver qué pasa ahora. ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a rescatarte. ¿Qué? Hemos venido a rescatarte. Pero cuéntanos qué te mandaron a hacer los gemelos. ¡En nada! Es solo un proyecto secundario que tenía en la oficina. Por supuesto, nada ilegal. Tan solo un pequeño e insignificante... Dispositivo de portal transdimensional. ¿Qué tipo de dispositivo de portal transdimensional? ¡Eh! ¡El pollón! ¿Qué está pasando aquí?
Estoy esto con mi club de lectura. ¿Quieres unirte? Esto... no. Creo que no. Son un poco tontos los... los bichos estos. No tenemos mucho tiempo. Hay que darse prisa. Disculpa, pero... ¿para qué hay que darse prisa? ¿Qué le has hecho? Una mejora de software transdimensional. Voy a tener que darte un cursillo rápido. El planeta está repleto de grietas dimensionales hacia una realidad que los gemelos llaman infraverso. Y bueno, aquí lo voy a dejar para subir más tarde, otro día, el episodio siguiente, que será el episodio 3. Espero que os haya gustado este segundo episodio. Y ya sabéis, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto.